es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge, muy buenos días en este... en esta mañana de nortecito. No, ya hay norte, ¿eh? De norte, tomen norte. Sus precauciones, como bien comentó usted hace unos momentos. Se adelantó el satélite incluso. Que entraba como a las 12 del día, se adelantó, ya está soplando el aire. A mí la rodilla me lo dijo y es mejor que el satélite. Sí, a mí también me lo dice el tobillo y la tosedera también. Y la tosedera. Yo creo que ya hay un cuadro ahí. Ya hay un detector. Hay un cuadro ahí. Y bueno, pues... vamos a seguir comentando acerca de temas. Tenemos palabrejas y también tenemos, pues, para platicar con nuestra invitada de lujo acerca de las haciendas en Veracruz y por ahí comentar sobre Manga de Clavo, ese tema que es muy interesante y que yo considero que hay que seguir comentando. Como cada martes, es martes de Carmelina Pliego Medina, nuestra experta en monumentos históricos, que ya está aquí lista con nosotros. Hola. ¿Ya todo bien? Buenos días, sí, ya todo bien. Hace 8 días, una disculpa, se me ponchó una llanta del carro. No, pues sí, eso es... Sigo ronca, ¿eh? Como... ya ve, pues... Pues sí, tú a ti también te llama el norte así, con pastillitas. La pastillita. No, es que este... Vete a checar ahí. Sí. No, pues fíjate que se me va, me pongo ronca de una fiestecita, cualquier cosa, enseguida la ronquera me viene. No, no es que me ponga a cantar ni nada, nada más tantito que fuerza la voz. Y ya, pero sí, bueno, no importa, lo importante es que el cerebro te funciona muy bien. Sí, Carmelina. Eso sí, eso sí. Exacto, entonces es para que nos des cuenta de todo, de que no claro, vas a hablar. Claro, claro. Pues estaba oyendo de las haciendas, es un tema muy interesante. Yo traía el patrimonio intangible, tangible, material, inmaterial, un poco para platicarlo. Pero le entramos a las haciendas con todo gusto. Claro que sí, es un tema muy interesante. Exactamente, vamos a combinarlo. A sí, porque es la parte intangible también. Pues tiene mucho que ver, pues, de una vez. Bueno, pues el patrimonio cultural, lo que es cultura, que es lo conforma todo, todas las características de un grupo de personas, tanto sus tradiciones, su comida, sus bailes, su vestimenta, tradiciones, rituales, religión, en fin. Todo eso que engloba la palabra cultura, que mucha gente nada más la asocia a como que al nivel intelectual o nivel académico, que tiene más cultura o menos cultura. No, eso no es cultura. Cultura es en general todo lo que conforma y distingue a un grupo de personas que están asentados en ciertos lugares. Dentro de la cultura existe el patrimonio, que también todo el mundo siempre asocia el patrimonio a lo que es el dinero, la herencia. ¿Cuál es su patrimonio? No, pues yo tengo una casa y tengo carro y tengo un yate y tengo ese otro. El patrimonio en sí lo es todo, y el patrimonio cultural precisamente es toda esta riqueza que nos que heredamos de nuestra cultura, de nuestros antepasados, de nuestra región, de donde estamos asentados. En particular, a mí me toca estudiar el patrimonio cultural edificado, que es la arquitectura, precisamente. Y dentro de este patrimonio hay se puede distinguir o dividir en dos grupos, el tangible y el intangible. El tangible, como bien lo dice la palabra, es todo aquello que tocamos, como la arquitectura, o podemos en fin, las vestimentas, así. Pero está el patrimonio intangible, aquel que es toda esa riqueza cultural que la sentimos, que la vivimos, que la gozamos, pero no la tocamos. La música, la misma cocina mexicana, que aunque de alguna manera podríamos tocarla, pero es más el sabor, el sentido, lo que nos transporta, lo que nos refiere. Dentro de toda esta riqueza de patrimonio, la UNESCO, como todos lo saben, tiene una distinción de declarar patrimonio tanto natural como cultural a todas estas riquezas universales, patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué? Porque ya son ciertos elementos que ya no son tan solo valiosos o que se consideran después de un análisis y todo, un análisis indicativo y análisis de todos los países partes, todo un sistema súper sofisticado y grande de varios años, le dan un valor universal excepcional, el BUE famoso, a ciertos elementos que los hacen únicos
y excepcionales, y que ya no se consideran tan solo un patrimonio de ese grupo, sino que viene a ser parte de patrimonio total de la humanidad completa. Por eso es la distinción tan grande y el compromiso tan grande que se tiene cuando un bien es declarado patrimonio cultural de la humanidad. Ya no es el patrimonio de los veracruzanos o de los mexicanos, sino del mundo entero, por lo valioso que es, por ser algo excepcional, universal, de un gran valor, de autenticidad, y estar completo, todo este, sin haberle cambiado partes ni nada. Dentro de esos patrimonios de la UNESCO, por ejemplo, Veracruz, que es lo que quiero platicar, tiene dos patrimonios intangibles, uno ya declarado, que es los voladores de Papantla, el son jarocho, que está así de ser declarado, que es muy importante. Y en México en general está la fiesta charra, la comida mexicana, el Día de Muertos. Son esos patrimonios intangibles de la humanidad que ya están pues identificados con un valor universal, excepcional, y que tenemos todos los mexicanos. Y en Veracruz, pues bueno, los voladores de Papantla, como ya lo dije. Generalmente siempre, en todo este mundo de cultura y los que nos dedicamos a esto, siempre estamos hablando y remachando y repiqueteando el patrimonio tangible, lo que vemos, lo que tocamos, la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Dedicamos programas enteros, pero casi nunca se habla de ese patrimonio intangible, el que únicamente lo sentimos, lo vivimos y lo pasamos a nuestros futuras generaciones. Como la memoria colectiva también, ¿no? Sí, y fíjate, hay interesante, muy interesante esto que dices, Carmelina, porque de esto que hablas, ¿no? ¿Cómo se forma una cultura, ¿no? Claro. Y en este caso, como lo mencionas, ¿no? Es de un grupo ya específico cuestionado, ¿no? Sí. Las manifestaciones que tienen ya se van institucionalizando, por decirlo de una forma, y esto lo que trae ya son ya la conformación, la creación ya de manifestaciones culturales, ¿no? Así es. Desde las distintas vertientes. Y a mí ya tiene tiempo, porque no es algo nuevo, me llama la atención, por ejemplo, que ya la cultura chicana, ¿no? Exacto. Ya hay literatura chicana. Ya, efectivamente. Hay teatro chicano, hay comida, cine, comida chicana, sí. Hay cine chicano, y sí, todo esto, bueno, pues de la inmigración, ¿no? Desde hace ya varias décadas de mexicanos, ¿no? Desde los famosos que eran los yuppies, ¿no? En los 40, 50, los, ¿no? Pachucos, ¿no? Uh-huh. Que se iban a, sobre todo a la zona de California. Sí. Ahí es donde hay la mayor, no, hecho, mayor hay, asentamiento, ¿no? Sí. Hay un Little México también, ¿no? Ahí, sí, ¿no? En esta zona de Estados Unidos. Sí. Y en esta fusión, que ya tampoco, ya no son ni estadounidenses ni mexicanos, ni mexicanos, son chicanos. Así es, exactamente, estamos viendo en nuestro, ahora sí que frente a nosotros y contemporáneamente, la creación de una cultura. Eso es precisamente, ahí estamos viendo el nacimiento y cómo día a día pues se va fortaleciendo, ya cada vez es mayor y lo tenemos que aceptar definitivamente. En esos aspectos culturales, por ejemplo, y me gusta mucho esto que lo des a conocer, ¿no? Estos patrimonios intangibles, ¿no? De la humanidad. Por ejemplo, ¿no se podría en determinado momento volver un patrimonio intangible de la humanidad? Digo, sé que está todavía más complicado, pero preservando y sobre todo promoviendo tradiciones como, por ejemplo, como la rama, como el viejo, se podrían volver incluso en su momento un patrimonio intangible de la humanidad. Por lo pronto se deben devolver patrimonios intangibles de los veracruzanos. Uh-huh. Y de los mexicanos, y de ahí, conforme esto vaya arraigando, pues obviamente elevarlo a un patrimonio intangible de la humanidad. Es triste verdaderamente que cada vez se ve menos en Veracruz la rama y el viejo. La otra vez platicaba con mi amigo Francisco Morán del IBEC, que le mando un saludo, que antes se hacía un encuentro de viejos, concurso de viejos, el 30 y 31 de diciembre, ahí en el Zócalo, que siempre lo ganaban los de la Huaca, Guanelo, sí. Porque eran los de más ambiente. Y a mí me invitaban de jurado, pues estuve como 2-3 veces ahí, y muy padre, eso contagiaba, pero además hacía que se organizaran, porque pues había un bono económico, claro. Se organizaran entonces de diferentes barrios, diferentes colonias, y ya pues ya vestidos y ensayados, pues ya le seguían en su colonia, y eso hacía que esta tradición se fuera pues propagando, arraigando cada vez más. Pues de repente, pum, como que se acaban, sí, esos programas, se va la persona que los impulsaba y ya.
ahí se queda. Pero el chiste es retomarlos, ¿eh? Por ejemplo, este año un grupo de amigos se dieron a la tarea de hacerlo. Sí. Lo retomaron, fuimos con nuestros hijos y todo, y entre jóvenes, y éramos de todas las edades, no niños más chiquitos, jóvenes otros. Y ya nosotros ya los de la mediana edad, y fuimos a varias casas y todo, hasta se rentó uno de los tranvías de estos de turísticos y todo, iba lleno y todo, no, padre, la verdad estuvo muy padre, los chavos estaban fascinados. Y con estás, la rama. Con la rama, sí, la rama. Y estás promoviendo de nueva cuenta una tradición veracruzana que no se debe de perder. Eso es lo que no se debe perder, ese patrimonio intangible de la rama y del viejo. Yo creo que hay que insistir con nuestras autoridades y los grupos culturales. Hay que hacerlo. Hay un programa municipal de desarrollo cultural por ahí que debe de ser activado, porque pues esto no es así. Miren, a veces lo que es la política cultural, pues no es nada más de que se me ocurrió, sino que debe de llevar precisamente un proceso para que, bueno, ahorita que regresemos del corte. Ya, porque nos están ya me inspiré. Nos tenemos que ir al corte, nos vamos al corte, volvemos con más. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ya estamos de regreso en la sección Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, y nos quedamos con un tema muy interesante, que es precisamente el patrimonio material e inmaterial y toda la riqueza, precisamente, queridos amigos, con la que cuenta el Estado, la Nación, pero hablando directamente de el municipio de Veracruz. Podemos decir que en el caso de la rama, que no nada más es exclusiva precisamente del municipio, sino que abarca toda la cuenca del Sotavento. El Sotavento, pero rama y viejo son parte esencial que no debe de finiquitar. Otra de las tradiciones que ahorita me vienen a la mente y que también, como no sé si se cancelaron, no estoy seguro, o se cambió el formato y ya no le gustó, fue lo de los concursos de las comparsas. ¿Te acuerdas? Sí, en carnaval se hacía un día antes, no, una semana antes, en el auditorio, ¿no? No, era después, ¿te acuerdas? Se cambió a hacerlo al inicio. Hace 35 años que yo fui reina, el concurso era el lunes en la mañana, que no había desfile. Ahí en Independencia empezaban bailando desde el Parque Zamora, los jueces estaban en el Zócalo y las comparsas bailaban todo, hacían todas sus exhibiciones desde Ocampo hasta Montesinos. Ahí era donde los calificaban los jueces y se daban, bueno, había jueces creo que en diferentes puntos y en el Zócalo estaba la tribuna de honor, por decir algo, con el alcalde, la reina, en fin, y algún otro juez, y pero estaban distribuidos a todo lo largo de la calle Independencia, y era el lunes en la mañana, como un desfile, ahí salían todas las comparsas. Y al final ya se hacía el recuento y todo para el martes. Después del paseo entregaban los premios. No, y ahí comparsas muy famosas. Sí, claro, sobre todo los de la. Bueno, no, ahorita me voy a echar encima todo. No, los de ahí de la Huaca, los dandis, ¿no? Preferidos. Sí, bueno, los dandis son los más famosos. Pero luego ya vino. Fíjate, ya vino el cotorreo de estas comparsas, aparentemente comparsas, que eran masivas de muchachos jóvenes, y no iban ya ni bailando, nada más el de Juan Santiago, Capés. Exactamente, se me olvidaba el nombre Capés, y ahora ya se transformó, pero bueno, ahora fíjate el tema, ya pasando al tema que quería yo tocar para que ahora sí me asesores gratuitamente. Sí, Carmelina, claro. Tenemos, por ejemplo, haciendas, ¿no? Y haciendas que aún se conservan, y unas de manera maravillosa, como es el caso de la hacienda del Lencero. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué sucede ahí cuando en este tipo de espacios es un bien tangible, porque todavía existe? Así es. Pero tiene todavía su parte histórica, que perteneció a un personaje de la historia de México que no puede olvidarse, independientemente de los males que se le achaquen, que es Antonio López de Santana. Pero también
existe el dato de la hacienda que fue su hacienda principal, la de Manga de Clavo, que ya no queda más que un pozo y parte del piso del casco principal en la comunidad de Vargas. O sea, se llamaba Manga de Clavo, después cambia a Vargas por el propietario que la compra, ¿no? Y para borrar todo lo que implicaba Antonio López de Santana. En este caso, ¿qué hay ahí? O sea, ¿qué es un patrimonio intangible? Porque la gente lo... O sea, la historia le sigue hablando de Manga de Clavo. Sí. De hecho, acabo de ver el trabajo de Paco Ignacio Taibo II de Patria y menciona precisamente, toca el tema de Manga de Clavo. Fíjate que el tema de Manga de Clavo para muchos historiadores no está así como del todo cierto que cierto casco sea Manga de Clavo. Como que hay varias puntos o varias cascos de hacienda o partes de paredones que se les achaca ser Manga de Clavo. Habría que como que perfeccionar más y poder decir esta sí era. Empezando en Puente Nacional hay una hacienda que dicen que será Manga de Clavo. No, esa definitivamente no es, y no era la hacienda de Santana. Pero sí hay otros restos en algunos puntos en donde sí hay dos mínimo que conozco que se dicen que era Manga de Clavo. Haya sido Manga de Clavo o no, que eso ya tendría que hacerse con una investigación muy profunda, tanto en documental como arqueológicamente, para hacer excavar y encontrar cimentaciones, en fin, todo eso, pues es importante rescatarla, porque sea o no sea Manga de Clavo, es una hacienda. Uh-huh. Y es una hacienda que es un monumento histórico por su temporalidad de estar construida antes de 1900. Y obviamente para hacer como un testigo precisamente de esa forma de vida, que volvemos a los patrimonios intangibles, esa forma de vida que se da precisamente durante el siglo XVIII, a inicios del XVII, porque XVII ya todavía no aparecen las haciendas como tal, uh-huh, está conformándose apenas ese territorio, pero ya lo que es XVIII y XIX, ni se diga, son la época de las haciendas definitivamente en nuestro territorio, bueno, en toda la República. Y en el territorio veracruzano tenemos como que zonas muy importantes de haciendas. En la cuenca del Papaloapan, ni se diga. Uh-huh. A la orilla del río y toda esa zona hay haciendas ganaderas, haciendas donde también cultivaban la caña. Oye, en Tlacotalpan, justo enfrente de los restaurantitos del muelle, se ve un casco ahí de haciendas. Hay dos haciendas. Ah, sí. Dos. Y supuestamente había más. Uh-huh. Pero las dos que se ven es Santa Rita y San José. Santa Rita es en donde se fabricaban los ladrillos, uh-huh, y las tejas. De mejor calidad por la arcilla que se da en esa zona. Precisamente por eso Tlacotalpan está toda construida en tejas, porque es una arcilla muy buena. Y hay datos documentales que encontró la arqueóloga Judith Hernández, por ejemplo, en el archivo, que en San Juan de Ulúa llevaban el ladrillo y la teja de Santa Rita. De Tlacotalpan. La otra, San José, es una hacienda ganadera. Pero así como esas, hay varias haciendas, incluso se tiene el registro de haciendas en toda la orilla del río Papaloapan. Ahí había una hacienda en donde llegaba a refugiarse Porfirio Díaz. Esa es otra. Así es, que esa hacienda, la de Porfirio Díaz, se la llevó el río, según me contaba, y hasta fuimos al punto con Humberto Aguirre Tinoco antes de que muriera, por los deslaves que tiene el río, ya era las afueras de Tlacotalpan, pero ese era el punto donde estaba la hacienda, en donde llegaba a refugiarse por años, como que agarraba fuerza Porfirio Díaz. La otra zona muy importante de haciendas también son todas las relacionadas al ingenio y a la caña de azúcar, en la zona centro, Córdoba, Orizaba, toda esa zona, Amatlán, en fin. Hay una serie de haciendas también, y están todavía los cascos de haciendas muy importantes. Y ahí se distingue, bueno, hay varias, pero una que se distingue, que se acaba de restaurar como centro cultural, en el que el INAH hizo el proyecto con la maestra Marta Sahagún, uh-huh, una bailarina excepcional que tiene México, es homónima de la otra Marta, uh-huh, Sahagún, nada que ver, es de Marta Sahagún.
con recursos de todavía el Conaculta y todo esto, es la hacienda de Tuxpan, que también estaba súper abandonada. Incluso ahí guardaban hasta los camiones de la basura. Yo así la conocí hace 20, 25 años. Y bueno, ella y un grupo de cordobeses y diversos presidentes municipales se dieron a la tarea de rescatarla, y actualmente es un centro cultural bastante interesante, rescatado. Y bueno, al norte igual hay haciendas que ya se dedican a otro tipo de ¿cómo se llama? Actividad económica, desde la ganadera o el algodón o diversos sembradíos, como es el plátano o la naranja cerca de San Rafael y toda esta zona, la vainilla en Papantla, en fin. Pero el núcleo que formaba o la figura de la hacienda es muy importante, porque viene a evocar un poco o a ser el equivalente de los castillos feudales del señor feudal de la Edad Media en Europa. Aquí las haciendas, el hacendado, el dueño de la hacienda con la casa grande, y los sembradíos, el capataz, la gente que vivía a los alrededores. Es todo como esa, me recuerda a la novela de Norma Blanco Masber, ¿no? Sí, exacto. Que reto, más todavía. Sí, Carmelita, sí. Nos tenemos que ir, claro. Pero vamos a seguir la próxima semana, si así tú lo consideras, claro, con este tema de las haciendas. Es muy importante, porque los ejemplos que da Carmelina, sobre todo en la de Tuxpan, esta hacienda es el ejemplo de que sí se puede. Claro. Aquí, nada más en el centro de Veracruz, tenemos la antigua fábrica de puros, que pues merece y es necesario rescatarla, ¿verdad? Bueno, pues nos manda un saludo Héctor Haas y nos dice que la repetición de manga de clavo en varios lugares se debe a que es un nombre genérico de un tipo de corral para ganado. Mira, pero la de Santa Ana sí estaba en lo que actualmente es Vargas. Sí, yo investigué precisamente y encontré algunos mapas donde marcaba la hacienda en esa parte, y sobre todo que ahí pasaba el ferrocarril que mandó a poner Santa Ana. O sea, hay que ir a verla. Sí, hay que ir a verla. Sí, vamos cuando quieras, ahí está el pozo, y nada más que hay que pedir permiso ahí en la comunidad. Bueno, claro. Pues amigos, muchísimas gracias Carmelina Priego, no, muchas gracias al equipo de producción, a Gladys Pérez, a Diego Hernández, a Jacome en controles. Yo soy Miguel Salvador Rodríguez de Azueta, y a nombre de Jorge Luis Malpico Ortiz les damos las gracias. Nos escuchamos mañana en Nación Veracruz, 500 años y más. Cadena Más Latina, Funda Crover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.